Los hermanos Frini y Andrés Juan Cruz cerrando un año espectacular, campeones los dos. Claro. Fue bueno el año y pudieron coronarlo. ¿Cómo fue? Contanos un poco el desarrollo de esto y de la última carrera, sobre todo. Bueno, en casi todas las carreras, las principales siempre salía segundo y en esta última se me dio que pude salir primero en ambas carreras. Bien, o sea que ganaste la carrera, a su vez saliste campeón del año. Claro. ¿Y qué categoría es? Mini senior. ¿Y hasta qué edad es? ¿Cómo se considera? Es hasta los 12 años y bueno, se puede utilizar cuadrias hasta 150 cilindradas. ¿Vas a seguir en esa misma categoría el año próximo? No sé si pasamos de categoría o usamos o nos quedamos en la misma. Van a analizarlo, todavía no está decidido. Claro. Bueno, en tu caso también se te dio en la última. Sí, tuvimos un poco de suerte. Bueno, veníamos peleando el campeonato con el campeón argentino de la categoría los dos últimos años y bueno, tuve un problema y no pude venir a esta fecha y pude ganar y ser campeón. Fue un año con mucho trabajo, muchas presentaciones, muchas carreras en distintos lugares. Sí, estuvimos viajando por toda la provincia de Córdoba, 10 fechas, siguiendo todas y bueno, obteniendo buenos resultados. Estuviste siempre ahí y diste el zarpazo en la última. Sí, estuvimos siempre cerca, estábamos a 10 puntos y bueno, en la carrera daba 20 y pude obtener los 20. ¿Tu categoría, en qué consiste? La categoría es de 3.50 4 tiempos. En este momento son todos chicos de mi edad, pero es ¿Cuántos años libre de edad. tenés? 14. Y bueno, la categoría somos todos de la misma edad, pero es libre en realidad. Pueden venir chicos de 30 años, de 20, de la edad que quieran. ¿Vas a seguir ahí el año próximo? Estamos viendo o me paso o corro un año más. ¿Hubo mucho entrenamiento previo antes de cada carrera? Estamos haciendo mucho físico, el cuadri no tanto porque no tenemos tanto tiempo con el negocio que abrió mi papá, pero bueno, tratando de mejorar. Bueno, ahora vacaciones. Sí, vacaciones y bueno, espero que se pasen lento. Bien, ¿a quién le dedicas el triunfo, el campeonato? A mis viejos, a todos los que nos auspician y a toda la gente que nos sigue. Bien, ¿y vos? También. A la familia y a la gente que acompaña. Principalmente a mis viejos que nos acompañaron y nos dieron todo para poder ir a las carreras, el auto, todo. ¿Con ganas de vacaciones también? Sí, pero no hay tanto apuro.